נשארו, היו מלאות אהבה. ברוב הימים שברחו לנו, הייתה איתי והייתי איתה. ברוב השירים שעטפו את החדר, הייתי כולי שערה. ומה שנותר לבסוף מהשבר, ברוב המקרים נותרה שתיקה. ברוב הבריחות ופרצי הזעם, אני זוכר מה שבוע קרה. ברוב הרוחות וסופות הגשם, בסוף היום חזרה חזרה. ברוב השירים עוד זוכר את פניה, נוגות לא נוגות בדמעה של שתיקה. ברוב הדמעות השתקפו את החדר, כמו גוזר על חייה למות במיטה. יש ימים שנשארו והם רבים והם שאלה, ויש שעות שמלאות כולם בריח שלה. ורוב הזמן הייתה נשארת ושלא הייתה בוכה. ואם זה כך ואם אחרת, אני נשאר שלה. השעות שנשארו היו מלאות אהבה. ברוב הימים שברחו לנו, הייתה איתי והייתי איתה. ברוב השירים שעטפו את החדר, הייתי כולי שערה. ומה שנותר לבסוף מהשבר, ברוב המקרים נותרה שתיקה. ברוב הבריחות ופרצי הזעם, אני זוכר מה שברוח קרה. ברוב הרוחות וסופות הגשם, בסוף היום חזרה חזרה. ברוב השירים עוד זוכר את פניה, נוגות לא נוגות בדמעה של שתיקה. ברוב הדמעות השתקפו את החדר, כמו גוזר על חייה למות במיטה. יש ימים שנשארו והם רבים והם שלה, ויש שעות שמלאות כולם בריח שלה. ורוב הזמן הייתה נשארת וכשלא הייתה בוכה. ואם זה כך ואם אחרת, אני נשאר שלה. Volumen y lo transmito y lo comparto. Ahí va. Bueno, bienvenidos. Estamos acá. Vemos que ya hay varios que están esperando. Yana Tová, Gmar Hatimá Tová. Podemos desearnos. Ya estamos en el 5781, pero en plena transición ahí en el medio de Yamim Noraim, en estos días de Teshuvá, de cambio, de crecimiento. Bienvenida, Coqui, ¿cómo estás? Buen día, Uri, buen día a todos. Arrancando con el 5781. Ante todo, felicitarte porque fue una transmisión impecable, excelente. Tus prédicas, como siempre, son emocionantes hasta las entrañas, como diría Coqui acá, y bueno, feliz de haber vivido todo esto a través de las redes.
Bueno, gracias Coqui. Acá es como que volvemos a este espacio más íntimo después de la multitud de Yamim Noraim, desde las casas y demás, y poder charlar acá en confianza, podemos decir, para los privilegiados, privilegiadas que se conectan y que nos acompañan también acá, ¿sí? Así que saludar a todos, Yahuá a todos, por acá está Silvia. Ahora ya vamos a anunciar la sorpresa de hoy, está Marcela, está Rosa, bueno, mucha gente que también estuvo por acá en Yamim Noraim, Gladys que dice, sí, espero tu receta salado dulce, Jorge Daniel manda comentario por acá. La próxima te conectamos en la calle. Hoy no puede ser camarógrafo, dice, sí, pero vamos, Coqui, demuestre lo que sabe. Está acá Silvana. Bueno, vamos a ponerle energía a likear, a compartir este video. Yo ya lo estuve ahí compartiendo en más redes. Así nos seguimos sumando, despertando, preparando para lo que va a ser el post-Yom Kippur, que es esos momentos donde más se disfruta la comida, pero hay que comer despacio. Para que no caiga mal después de toda la intensidad. Por acá está también Clarita, que siempre nos acompaña y nos saluda. Estábamos hablando antes de salir al aire, viste esto como pasa acá en la radio, un poquito de la experiencia de Yamim Noraim. Llegó un video de Netu, de Natán, tocando el shofar en el balcón. Hubo varios que se prendieron a hacer que se escuche el shofar por Villa Crespo. Miriam dice que acá en Yoná se casó, qué emoción de vernos. Bueno, contanos en qué año, si es que se puede, para saber. Bienvenida Miriam, bienvenida Sonia, que está por acá. Sigamos likeando, compartiendo este video, que tenemos más sorpresas. Bueno, Coqui, ¿qué nos preguntan? ¿Sí? ¿Anunciamos qué se viene hoy? Hoy se vienen trufas. ¿Por qué trufas? Uno dice trufas, comida judía. Trufas es para todos. Es mi secreto. Después, generalmente en casa se corta Kipur. Viene toda la familia a casa, salimos cada uno del templo, hay que esperar que llegue uno, que llegue el otro, pero no importa, cada uno va Tradición de recordando. Yom Kippur. Hoy podemos decir la ventaja, sí, porque ya vimos que si bien no es lo mismo el streaming, nos mandaron fotos y mucha gente nos contó, ahora no, nos dirán ustedes que lo vivió muy intensamente, casi como si estaba la sinagoga, pero la ventaja era Rosh Hashaná, por ejemplo, no terminaba, ya se podía ir preparando las cosas de la cena, o gente que me contaba que ya estaba comiendo, lo mismo al mediodía, o ahora, viste, porque terminaba Kipur. Nosotros hacíamos la Abdalá recién cuando se podía hacer, pero después estaba el tiempo de saludos, de abrazos, de cosas. Bueno, acá termina el ayuno y uno ya puede tener todo listo en su casa para comer. No digo que esto sea lo ideal, pero esto también de ver las cosas desde tu casa puede permitir algunas ventajas. Así que cuando estemos ahí, esto se podrá hacer, preparar, vivir de esta manera, prácticamente, digo, para decirlo de esa manera, sin ningún problema. Entonces, tenemos la costumbre, Coqui, de cuando se vuelve del templo de Yom Kippur, ¿con qué los esperás a todos? Generalmente, mira, cada uno tiene su forma. Mi cuñado le gusta tomarse un whisky y comer un pedazo de Leica antes de arrancar. Mira. A mí me gusta comer un pedacito de pan con algún queso blanco o con un poquito de aceite, para, digamos, que después lo que comas despacio no te caiga mal. Pero mi secreto es cuando se van todos, hago un buen café y dinamito mi estómago con una trufa. Ese es mi secreto, me gusta. Muy bien. Chocolate con leche generalmente, hago trufas de chocolate amargo y hago de chocolate blanco que no conseguí. El chocolate, después les voy a contar, ahí tiene muchos secretos, es muy delicado para trabajar.
Qué rico. chocolate blanco en particular. Tiene una forma específica de hacerlos que se los voy a explicar, pero no lo vamos a hacer porque no había chocolate blanco del bueno. Qué rico. Entonces, vamos con algo dulce después de varias veces de tener cosas saladas y comida para cortar Yom Kippur, la receta de Coqui para prepararnos para poder cortar Yom Kippur. Entonces tenemos trufas que tienen chocolate, mientras Diana nos manda saludos, Miriam nos cuenta de cuándo fue el casamiento y el bar mitzvá de sus hijos. Por acá está nuestra querida Sara Cohen, que también la extrañamos. Está Laura. Sara nos dice pan con aceite y un poquito de sal y limonada. Entiendo que esto para cortar Yom Kippur. Bueno, las costumbres. Bueno, cuéntenos un poquito qué está. Y también podemos ir contando si alguno tiene alguna costumbre para prepararse para el ayuno. Yo, mi recomendación es, por ejemplo, tratar de dejar algunos días antes de tomar café o reducir la cafeína para poder estar, ir tomando mucha agua. Bueno, estas cosas que no es solo la última comida, sino por lo menos intentar un poco ya desde esta semana a empezar la preparación para el ayuno para Yom Kippur. Bueno, mientras nos siguen mandando los saludos, compartiendo, empezamos con este secreto para este lugar dulce, Coqui. Y dale, dale, buenísimo. Yo lo único que voy a extrañar de Yom Kippur este año es ir al templo con mi tupper, que siempre voy con mi tupper de Leica, todo cortado en cuadraditos y Ahí lo pongo para abajo en mi repartir VI. y que vuela, vuela. Y después de que Me toman el guardás shofar, siempre para que saludo. quede algo, pero vuela. Y a los que están alrededor, todos comen Leica. Y sí, esto de pasar comida de mano en mano, abrazos, bueno, va a llevar un poco de tiempo ajustar Y y sí. acomodar algunas cosas. Algunas cositas, exacto. Bueno, les cuento. Vamos a arrancar. Yo el de chocolate con leche ya lo tengo listo porque hay que dejarlo en la heladera, que se enfríe para poder manejarlo. Yo tengo acá, bajo un poquito, tengo 300 gramos de chocolate semi amargo. Ven que lo piqué con el cuchillo. Hay algunos que los venden en moneditas. A mí me gusta. Hay una marca en particular que uso generalmente si no consigo las moneditas. Es Alpino, chocolate Alpino. Esa es la marca. Viene con leche, viene blanco y viene negro. Es este, el semi amargo. Que ponemos entonces 300 gramos de chocolate semi amargo con. Lo voy a sacar de la heladera porque lo tenía en la heladera. Siempre para el chocolate con leche o con el chocolate semi amargo, si ponemos 300 de chocolate, ponemos la mitad, 150 de crema. ¿Qué vamos a hacer? La metemos al microondas. La podemos calentar en una cacerolita al fuego. Pero a mí me es más fácil en microondas, así que simplificamos ahí. Creo que para todos va a ser más fácil el microondas que nos resuelve absolutamente todo, creo. Así que sencillito, 300 de chocolate, 150 gramos de crema, que vamos a esperar que se caliente, la echamos, lo mezclamos todo. Y yo siempre digo que el chocolate semi amargo o el chocolate amargo va bárbaro con los cítricos. Acá tengo un pomelo. A mí me gusta la naranja o el pomelo. El pomelo en este caso, porque me quedé sin naranjas, que a veces lo hago con pomelo. La ralladura, a ver, ahí la Coqui, ralladura, ¿no te gusta? te interrumpo un momento antes del pomelo. ¿Algún chocolate en especial que te guste recomendar para esto? ¿O algunos? Pues imagino que pueden ser diferentes tipos de chocolate. No, tiene que ser chocolate, no el chocolate que compramos en el kiosco. Eso no, son chocolates que se usan para repostería. Vuelvo a repetir, en este caso yo usé Alpino. A ver, voy a ponerme el microondas y les muestro.
Viene así. Este, ahí se lee o la puse al revés. Ahí se ve. Este es chocolate semiamargo, acá vienen 500. Viene así, viene el chocolate con leche, el chocolate semiamargo. No, qué rico, e imagino comer esto al final de Kipur, cuando encima se valora más, y ahora ya nos da ganas, imagino. Es una bomba. Entonces, al chocolate, la crema hirviendo adentro. Miren lo que pasa. Como es chocolate bueno, siempre digo que el chocolate, cuando es bueno, bueno, no necesitamos demasiada cosa. Le ponemos la crema caliente y se empieza a disolver solito, no hace falta ni que le demos fuego. Puede suceder que nos falte, después de mezclarlo un poquito más de calor para terminar de derretir todo el chocolate. Es importante que el chocolate esté completamente disuelto. Le vamos, le falta a esto un poquito, entonces hacemos sencillo. No lo aplasten ni lo pisen el chocolate, porque el cacao se va a partir, el cacao mismo que tiene el chocolate. Entonces, lo ponemos en el microondas un cachito más, para que termine de disolverse, y ahí le agregamos después la cascarita de naranja o de pomelo. Yo le puse pomelo en este caso. Le vamos a poner, y eso nos va a dar un sabor particular. Yo generalmente hago las tres variantes. Voy a parar el microondas, porque otra cosa que tiene el chocolate bueno, que es el que se usa para repostería, el chocolate que hay que templar para hacer los rellenos de las tortas o para hacer bombones. Ven que ahí quedó, les voy a mostrar, completamente disuelto. Ven que quedó liso, liso. Vamos con la cascarita adentro. Esto es rico, rico, rico. Ustedes van a decir, no compro más bombones, porque es muy fácil y sencillo de hacer. Entonces, ahora vamos a hacer así. Yo tengo mi bowl ya con el chocolate. Agarramos film común de cocina, lo ponemos arriba, pero vamos a trabajar un poquito para que el film quede en contacto con el chocolate para meterlo a la heladera. No tiene que quedar tapado como si fuera una tapa. ¿Ven? Que está adentro. No, yo estoy tocando el chocolate. Así lo mandamos a la heladera. Si lo dejamos un día, mejor. Porque les cuento, si yo lo pongo ahora en el freezer, van a suceder dos cosas. El cacao que tiene el chocolate se va a cristalizar y se va como a granular. Necesitamos que eso no pase. Como los macarúndalas la otra vez, que para hacerlos rápido se me hizo una tortilla. Pero estaban ricos. Estaban una ricos. Tortilla de macarúndala. Así que lo ponemos en la heladera con el film en contacto. Vuelvo a repetir, el film está adentro, no está arriba. Ahí se ve bien, que yo estoy metiendo... Ahí se ve perfecto. Bueno, esto lo metemos a la heladera. Ahora, cuando vamos a hacer el de chocolate blanco, a los que les gusta el chocolate blanco, porque hay mucha gente que es fanática del chocolate blanco, no se hace igual que esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué es distinto con chocolate blanco, Coqui? ¿Cómo? ¿Por qué es distinto con chocolate blanco? Porque tiene menos cacao el chocolate blanco. Mirá vos. ¿Está? Entonces, vamos a usar 300 de chocolate blanco, pero vamos a usar 50 gramos de manteca y 100 centímetros cúbicos de crema. Necesitamos primero derretir con la manteca el chocolate y después agregarle
la crema. ¿Para qué? Para que esa manteca tenga la función, digamos, que tiene el cacao en el cacao y la manteca de cacao que tiene el chocolate negro y chocolate con leche, que no tiene chocolate blanco. Para eso necesitamos, para derretir y que vuelva, que tenga la consistencia para poder trabajarlo, del chocolate con leche y del chocolate negro, le tenemos que poner manteca, que eso va a hacer que se endurezca cuando lo metemos en la heladera, ¿está? Muy bien, Entonces, qué rico con chocolate blanco esto también. ¿Cuál preferís vos, Coqui? a mí me gusta el semi amargo. El semi amargo. Soy, sí, si es con menta mejor. Si tenemos hojitas de menta, podemos, en vez de ponerle pomelo, ponerle pedacitos de hojita de menta, podemos usar alguna esencia. Si no, podemos hacer con azúcar, que queda riquísimo. Azúcar, agua, por partes iguales. Tenemos que tener algún cacharrito que sea chiquitito o manejarlo directamente en el microondas. Muy chiquitito, agua y azúcar en partes iguales y tres o cuatro hojitas de menta. Lo metemos en el microondas y esperamos que hierva, lo mezclamos un poquito con mucha paciencia, eso se va a hacer como una jalea. Entonces podemos usar pirotines, por ejemplo, eso cuando se endurece, cuando se enfría esa jalea, se va a hacer como si fuera un caramelo. Entonces podemos poner en un pirotín un poquito del chocolate, una bolita de esa menta y volver a poner el chocolate arriba y queda un bombón. Muy bueno. Bueno, acá Vivi, que va a ser tu compañera en una sorpresa que tenemos para Yom Kippur, está saludando, que se conocieron ya famosa Coqui. Mientras vamos viendo, ¿sí? Cómo preparar bienvenidos y bienvenidas para quienes se suman trufas para cortar el ayuno de Yom Kippur. No, para cortar, no, porque no, nos va a caer mal. Bueno, entonces con algo previo, ¿sí? Para la noche, Para la cuando noche, para terminemos el de comer y nos vamos a postre, meter a la cama. de post Yom Kippur, de chocolate negro o blanco, ¿sí? Con las diferentes versiones y cuéntenos qué les gusta comer, ¿sí? Antes o después de Yom Kippur, mientras vamos saludando acá a quienes están y quienes se suman en nuestro espacio, vayan contándonos eso, las costumbres familiares que tiene cada uno para esto. Entonces, ¿cuánto tiempo lo dejas esta mezcla de chocolate en la heladera, Coqui? Yo sugiero un día, Un día. o si lo hago a la mañana, hacerlas a la noche. Ok. Este es chocolate con leche, ven, Trungi, está duro, duro. Entonces, le sacamos. Este es el que yo ya hice, que no es chocolate amargo, este es chocolate con leche. Saco mi film. Y ahora vienen todos los artilugios. ¿Cómo las hacemos? ¿Podemos usar las manos? Que nos lavamos las manos antes de cocinar Aclarando. siempre. Acá nos dice Entonces, Clarita, sí, que, a ver, yo imagino que la respuesta es obvio que sí a gusto del comensal, pero vamos a preguntarle a la experta si se le puede a ver. poner almendra, nueces, avellanas o alguna fruta. Ya Clarita está con hambre, me parece, de todo esto. Yo siempre digo que la cocina es amor y paciencia. Entonces vamos a decirle a Clarita que tenga paciencia. Ay, le quiero agradecer que me olvidé a Sí. Nora. El otro día me mandó la data de dónde había rábano picante. Uy, qué bueno. Conseguí y pude hacer mi crepe. Pudiste hacer tu hrein. Pero, y esto que nos pregunta Clarita, lo que se puede poner es a gusto del comensal, podemos decir, ¿no? Es a gusto de comensal, pero vuelvo a repetirte. La cocina es amor y paciencia, Y que tenga paciencia, paciencia, sí, que ya a viene, que esperar. ya viene el Chile. Bueno, y acá nos dice Rosita, un té con Leica, en familia se acostumbraba a sopa de gallina o pollo. Bueno, sigan comentando mientras vamos dando la bienvenida a quienes se suman con una receta súper, súper rica, sí, de trufas de chocolate.
Así es. Entonces, lo dejás prácticamente un día en la heladera o por lo menos varias horas. Exacto. Y te queda así duro, ¿no? Este se nota que estuvo en contacto con el film porque está todo marcadito de todo el film. Usamos cucharita de papitas no hacer. Yo a veces cuando las hago más grandes uso este cuchillito que, ¿se acuerdan cuando éramos chicos que íbamos a los hoteles y nos daban los rulitos de manteca? Que no nos ponían los cuadraditos que ahora vienen ya el cuadradito envuelto en papel, la mini mantequita. Podemos usar un rulito, podemos hacer una bolita. Yo en este caso, a ver, tengo, voy a tratar de sacar despacito una bolita. Ahí, tenemos que usar siempre un poquito las manos. Ahí va. Nos quedó una. ¿Y quién era que nos preguntaba de las nueces y las almendras? Clarita. Clarita. Acá tengo nueces picadas y acá almendras picadas. Entonces, Por por eso la ejemplo. paciencia, pues está todo. ¿Qué presentación, Exacto. Coqui? ¿Qué lujo cómo presentás todo? Y a mí me gusta, en general, cuando vienen a casa a comer y qué sé yo, me gusta que la mesa esté puesta. ¿Cuánta Para comer. prepandemia, cuánta gente venía a tu casa, Coqui? Y mira, nosotros de mi familia, cuando nos sentamos a la mesa somos 15, y del lado de mi marido ahora son 4, y siempre alguna persona que no tenía ni dónde ir o que estaba solo en casa, nadie se queda solo. En la casa de Coqui hay lugar siempre. Imagino que ahora se va a extrañar hasta que podamos volver a juntarnos masivamente. Así que había mucha, mucha gente por ahí en la casa Es. de Coqui. Exacto. Generalmente era la mesa del living abierta, bien larga, y poníamos, a veces le pedí a mi vecina una mesa, hasta que me compré una mesa de estas que te venden que se desarman. Sí. No puedo despegar este bomboncito. Vamos a ver cómo hago para despegarlo. Ahí va. Y la armo en el fondo y pongo mesa larga, larga, larga. Me encanta tener gente en casa, me encanta preparar, me encanta recibir. Bueno, y Y así ahora es. tenemos este programa casi televisivo acá de cocina con Coqui. Ante la falta de poder estos encuentros masivos que todavía, Exacto. bueno, hay que esperar y cuidarse. Ahí vamos viendo cómo vas preparando cada trufa con esta mezcla, pero la presentación que se ve muy bien y para Clarita viendo todo lo que se puede agregar o tener, Exacto. ¿sí? Que les recordamos, estamos preparando trufas con chocolate como idea para post ayuno de Kipur. Yo creo que para previo al ayuno es como un poco bomba. Esto es bomba, bomba. Así que Así que lo guardamos para post ayuno. exacto. Yo vuelvo a repetir, yo siempre. Vienen todos a casa y cuando se van, agarro, hago dos buenos cafecitos, uno para mi marido, uno para mí, las trufitas y a disfrutarlos sentados en la cama mirando alguna película, alguna cosa, porque. Algo de relajarse. Bueno, Dani, contanos cómo viene, si, cómo se disfruta eso, si estás A por ver. ahí escuchándonos afuera. ¿Te está ayudando alguien con la cámara o estás vos sola, Coqui? No, solita, solita. Y vos sabés que tiene esto en particular, que cuando lo dejas mucho fuera de la heladera, enseguida se empieza a aflojar. Entonces, otra forma que podemos hacer es sacamos el pedacito, manito, como a los chicos, bolita. Nos van a quedar las manos un poquito sucias, pero no Pero qué importa. forma se ve, ¿eh? Va quedando como ahí muy perfectito.
Ahí vamos armando, que después les voy a mostrar el platito, algunas con nueces, otras con almendras. Yo en general hago, para que se diferencien, supongamos las de chocolate con leche con nuez, las que son de chocolate amargo con almendras, las que son de chocolate blanco les pongo coco, que quedan riquísimas. Linda combinación, chocolate blanco y coco. Sí, y quedan lindas, aparte visiblemente cuando uno las pone en la mesa o lo que recomiendo esto, heladera. Las preparamos, las ponemos en pirotines, en lo que quieran. Y heladera. Por eso está bueno esto de la paciencia, ¿sí? Esto se puede preparar y está. Imagino que igual en la casa con los chicos y demás está el riesgo que desaparezcan las trufas mientras se Y espera me a la pasa con reunión. esto como me pasa con los lahmacun. Cuando hago lahmacun, va saliendo la fuente del horno y pasan y me dicen, estoy catando. Entonces, bueno, terminaron de salir los últimos, son los que quedaron. No había, no, los anteriores fueron todos cata nomás. Quedan los poquitos que salieron en el final. Tremendo, tremendo. Esto como las historias acá que vayan compartiéndonos qué pasa en sus casas. Alicia dice todo muy rico, Coqui. Bueno, sigan mandándonos fotos si prepararon algo. Cuéntenos cómo pasaron Rosh Hashaná, si prepararon algo de lo que estuvimos viendo acá. Por acá Marta te manda un beso. Le mandamos cariños a Marta. Por acá Nora, ¿qué te pasó este dato? Sí, cuando no había para conseguir, sí, para preparar Hrein. Así que bueno, entre todos acá no, nos vamos ayudando Sin duda. para estos momentos. Y mientras le seguimos recordando que este viernes tenemos Kabbalah Shabbat, también por acá, por Facebook Live, por streaming de Shabbat Shuvah, y tenemos también el domingo y lunes Yom Kippur, y hasta mañana es el último día. Tenemos un formulario que ahora en breve vamos a compartir para quienes quieran recordar a alguna persona o algunas personas para el ISCOR. Estamos haciendo todo un trabajo de armar el listado de todos los nombres para que todos estos nombres puedan aparecer en pantalla. Si te anotaste en Yamim, Noraim, en Yoná, va a estar. Y si no, ahora en breve les compartimos este formulario para lo que será este momento de ISCOR, que bueno, como muchas cosas son distintas, pero encontraremos dentro de todo esto lo positivo. Yo llené, mandé mi mail ya. Genial, así que todo esto está. Pueden ir mandando mail a comunicación@iona.org.ar o en breve, más fácil, ahora les compartimos un formulario para que esté o anotados de Yamim Noraim, pero cuéntenos cómo fue sus comidas, sus encuentros o no encuentros virtuales o no virtuales de Rosh Hashaná. Clara nos pone en casa los latkes de papa, dicen que los quieren comer calientes y no llegan a la mesa, esto pasa. Bueno, sí, la paciencia en términos de comida no siempre está ahí presente, pero está bien, eso habla de cómo cotiza en la bolsa este tipo de comidas. Vos sabés que en la casa de mamá tiene la puerta del living, digamos, que se ingresa al departamento, o la puerta de la cocina. La cocina de mamá es grande como la mía, sí. ¿Y qué hacemos nosotros? Los que vienen, obviamente, tocan el timbre en la otra puerta, entran por el otro lado. Pero mis hermanos, mis sobrinos y nosotros, siempre tienen, como tenemos la llave, entramos directamente por la cocina. Y mamá siempre está haciendo ya los latkes para que lleguen Claro, calentitos a la mesa. y ya se prueba, te pasa a vos como No, lo no vamos lahmacun. catando. Le damos beso y le robamos uno. Bueno, que le mandamos saludos, que la tuvimos en el último programa del año pasado y ahora empezando de esta manera el año y conociendo todas estas anécdotas
familiares. Así que bueno, estás dando forma, Coqui, ahí a las trufas que podemos ver en cámara. Sí, gracias, Yanni, nuestra community manager. Ahí estamos pasando mientras les contamos. Tres links súper importantes, ¿sí? Tanto para los nombres del Discord, tanto también para, ¿sí? Porque lo que se me ocurrió la otra vez, Coqui, es que no solo es importante contar y recordar a quienes ya no están, sino también celebrar a quienes se sumaron y quienes nos están acompañando. Así que esto me parece muy, muy lindo. Y también, como vieron en Shabbat, estuvimos compartiendo los videos, sí, de las bendiciones a los hijos y quienes no nos llegaron a mandar antes de Rosh Hashaná, bueno, mañana es el último día que nos pueden mandar para tener una sorpresa para Yom Kippur con todo esto. Así que ahí están los links y si nos ayudan también compartiendo esta información. Bueno, esto también va a llegar a que pueda participar más personas. Exacto, y que nos cuenten, aparte de todo, que ahora que es un Kippur raro, más raro porque encima uno está, aparte de que estamos encerrados, vamos a estar más encerrados y sin comida, que es algo que venimos haciendo, estar encerrados y comer, comer, comer. ¿Qué pidió cada una de sus familias para Kippur? A mí, mi hijo me intimó porque me dijo, para Rosh Hashaná yo quería las Mallín y bollos si no me hiciste, así que esta vuelta voy a tener que hacer Para las Mallín y bollos. Kippur. ¿Y qué comieron, Coqui, para Rosh Hashaná? Mira, hice el pescado, obviamente que lo hizo Perli. Hice un poquito de vareniques que me habían quedado del otro día, que me había quedado la masa y el relleno. Hice remolachas, papitas con mayonesa, porque el nene, viste, va a cumplir 20, pero todavía quiere las papitas con mayonesa. Y hice arroz a la turca, el arroz que les había enseñado la otra vez, que primero lo doramos un poquito y después lo hacemos. Y el pastrón que estaba mortal. No quedó nada, nada, nada. Tremendo. Bueno, el pastrón qué rico, pero igual aún así vino, viste cómo es la queja judía, el reclamo de lo otro, lo que faltaba o lo que no estaba. Pero sí, yo también comí en Rosh Hashaná pastrón riquísimo. Así que bueno, nos pueden ir contando acá cómo la pasaron ustedes. ¿Algún secreto, Coqui, que te veo muy concentrada con las trufas para No, darle la estoy forma? acá armándolas, ahora van a ver la cantidad que salen con estas y yo las estoy haciendo grandecitas. Bien. Hay muchos que dicen que la trufa no es redonda, porque ¿de dónde viene la palabra trufa? ¿De De dónde la viene? trufa, de la trufa misma. La trufa es como un honguito que tiene un sabor espectacular, pero es algo que primero no se consigue mucho y segundo que es sumamente caro, cotiza en dólares. Wow. Por eso dicen que tienen como una forma irregular las trufas, que no tienen que ser redondas, redondas, porque bueno, hacerle el honor a lo que es la trufa, trufa, ¿no? Que tiene un formato así medio raro, que no es... No es ni oval, ni es redondo. No sé. Me queda una más, la armo y les muestro cómo Como me quedó el excelente, plato, todo excelente. preparadito, con las trufitas que algunas tienen nueces y otras tienen almendras. Ahí vi también que está conectada Gladys desde Israel Bueno, hace un mu ratito. muchos cariños a Gladys desde Israel, Argentina, Isidoro sí, está. Sasha Nieto. Te cuento, voy adelantando, Coqui, tuvimos más de 15 países, ¿sí? Que estuvieron conectados de forma simultánea, para Ajá. Yamim Noraim, Israel, Canadá, Estados Unidos, México, Salvador, Guatemala, Sudáfrica, Alemania,
Y tenemos que revisar Chile, Uruguay, la lista, pero más de 15 países, más de 30.000 personas que estuvieron Lo conectadas. vi. Estos Yamim Noraim. Así que todo esto increíble. Así que bueno, vamos a seguir ya preparándonos para este domingo con Yamim Noraim y con Yom Kippur, que tenemos algunas cosas muy, muy especiales. Mira, estas ahí quedaron. Son, vuelvo a repetir, las hacemos y las metemos en la heladera, no en el freezer, en la heladera. Esto dura un montón y son exquisitas. Vuelvo a repetirles, si hacemos de chocolate con leche o de chocolate amargo, si usamos 300 de chocolate, usamos la mitad en crema. Si vamos a hacer de chocolate blanco, vamos a usar, supongamos, 300 de chocolate, 50 de manteca y 100 de crema. ¿Está? Para que nos queden con esta consistencia que pueda tomar un poquito de cuerpo y las podamos manejar. Así que bueno, a disfrutarlos. Espero que las hagan y que nos vayan contando y nos vayan mandando fotitos. Totalmente, que nos manden esto, que compartan, queda el video, esperen que voy a poner también acá mi cámara, queda el video con toda la información para esto. Ahora vamos a mostrar bien en cámara cómo quedan las trufas, contarles que en esta semana tan intensa, en estos días intermedios entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, que venimos, yo decía, ¿sí? En estos Yamim Noraim, el pueblo judío que somos un poco complicados en todo, para nosotros Año Nuevo no es brindar a las 12 y ya está, empezó el año, todo cambia, sino que tiene su lógica, porque cambia el calendario, no es que las cosas van a cambiar, tenemos que cambiar nosotros y por eso tenemos 10 días de todo este proceso que en realidad incluyen el mes anterior Elul. Entonces, bueno, venimos intentando que no sea solo el cambio de calendario, sino que sea el cambio nuestro. Por eso ya recorrimos con una gran compañía todo lo que fue Rosh Hashaná. Ahora tenemos Shabbat Shuvah, que es el Shabbat especial entre Rosh Hashaná y Yom Kippur, que va a ser este viernes. Estén conectados desde las 19 y 15 horas y vamos a tener el domingo desde las 18:30, la noche de Kol Nidrei, con muchas, muchas sorpresas, buscando, bueno, a pesar de las dificultades también, que cada uno lo pueda disfrutar de la mejor manera en su casa. El lunes a la mañana será Shaharit, tendremos Izkor, que tienen ahí el formulario para que aparezcan los nombres de sus seres queridos que quieren recordar. Y tendremos también el lunes a la tarde Neilá, también que vamos a estar acá compartiendo todos juntos. Así que tenemos todo esto para poder compartir acá. Así que bueno, tenemos acá toda la info. ¿Te parece, Coqui, si mostramos la imagen de cómo Sí, ahí se ven vamos. las trufas que está? Ahí. ¡Wow! Acá mostramos en cámara principal, se ve Yoná y se ven las trufas deliciosas, porque Coqui tiene la habilidad no solo de que queda rico, sino que se ve rico. Así que cuando tengas tiempo, no hagas camisones y demás, ya tenés para hacer Coqui Delis, ¿sí? Y que va a ser furor en Buenos Aires o donde sea acá en el mundo, ¿no, Coqui? Sí, claro. Es más, yo siempre le digo a mis hijos, mi hijo me dice una pavada que uno hace para comer, me dice, mamá, qué rico que está. Entonces le digo lo que le decía cuando era chiquito, porque está hecho con... Amor. Y él me dice, amor. Y creo que es eso.
Creo que es eso, parte de la transmisión de la que hablamos siempre, Sí. de esto de transmitir, nos transmitimos nosotros mismos, ¿no? Transmitimos, Totalmente. creo, un poquito cómo somos a través de lo que damos, Totalmente. desde la comida hasta lo personal, digamos, ¿no? Uno es así, yo soy así como me ven, soy así de siempre sonriente, mi marido siempre me dice esa sonrisa, ¿qué hay detrás de esa sonrisa? Y hay esto. Esto soy yo, así, siempre con una sonrisa y con buena onda y dándole para adelante en los buenos momentos y en los malos momentos, siempre con buena predisposición. Creo que así se sale de todo. Es lo mejor y sobre todo en estos momentos que tenemos. Agradecemos a todos, todas que nos acompañan acá, Nora, Manda, Yana, Tobá, sí, para todos, sí, desearnos, Yana, Tobá, Umetuká, sí, como decimos, esto dulce, que el año no sea solo Uy, bueno, un sino que metuca que sea sea. dulce, Gmar Hatimá Tobá, que podamos ser inscriptos, reafirmados. En los libros de la vida me gusta decir no solo que esto venga de afuera, sino como vos decís, Coqui, sonriendo, que nosotros elijamos en todo lo que hacemos estar bien, la vida, en lo difícil y en la alegría. Marcela comenta acá, absolutamente amorosa, Silvia, muy rico. Esperamos las fotos que nos manden de lo que cocinaron y nos estaremos viendo, ¿sí? Ya cuando habremos pasado un poquito todo esto, pero seguir diciéndoles que bueno, que vamos a seguir compartiendo en lo que se pueda en persona y en lo que se pueda virtualmente. Todavía es momento también de bueno, ir incorporándose en vida normal, pero no dejar de cuidarse. Es importante todo esto y poder, como vos decías, Coqui, seguir sonriendo. Con toda la vida, así que si te parece, Coqui, nos despedimos con la imagen de las trufas. Dale, y que nos dejen, ¿qué hacemos el martes? Sí, sí, Porque el sí. martes Va a estar. es el día después de Claro, esto. va a estar difícil, así que ahí no, nos dirán ideas o sugerencias y nos vamos acá con la imagen de las trufas. Sí, gracias a todos por. Acá acompañarnos, síganos en Yoná y nos estamos viendo muy, muy pronto. Que sea un gran día para todos y todas.